Hola, ¿qué tal amigos de BuyShop? Bueno, esta vez tenemos un conmutador espía, soporta memorias micro SD de hasta 32 GB, tiene un sensor de voz, o sea que la cámara se activa automáticamente que escuche un ruido, va a empezar a grabar. Graba video en 640x480 a 30 fotografías por segundo, tiene una batería recargable de 1000 mAh, y graba 400 minutos de grabación continua. Entonces es una cámara que graba mucho, mucho tiempo. Veamos qué incluye esta caja. Ok, lo primero que vamos a ver es el conmutador. Aquí es como un... de donde prendes y apagas la luz de cualquier lugar. Obviamente estos son falsos, pero se ven muy, muy bien. El lente está justamente aquí. Entonces es prácticamente invisible. ¿Qué más nos incluye? Bueno, nos incluye sus manuales para saber cómo opera esta cámara. Y también nos incluye un cable USB con el cual ustedes pueden recargarlo. Ok. Bueno, pasemos a la cámara. Soporta memorias de hasta 32 GB con memorias micro SD. Esto se puede atornillar a la pared para que quede fijo y ustedes nada más retiren esta tapa que está por encimita. Le voy a retirar la tapa para que ustedes vean los circuitos. Atornillada, solo entra a presión, ustedes la quitan y listo. Ustedes aquí ven la batería de 1000 mAh y aquí están los circuitos. El lente es este, como pueden ver es muy pequeñito y delgado. Aquí van las memorias micro SD de hasta 32 GB, se insertan aquí. Y aquí ustedes van a conectar el cargador. Entonces le conectan el cable y lo conectan directamente a su eliminador o computadora. Bueno, ok. Insertemos una memoria micro SD para ver cómo funciona. Primero veamos cómo ponerlo en el modo detección de movimiento o de audio. Bueno, ustedes tienen que poner el switch en el lado de acá, o sea, ustedes lo deslizan hacia acá. Una vez que el switch esté pegado de este lado y la memoria micro SD insertada, lo que tienen que hacer es presionar este botón para prender la cámara. Una vez que se prende, va a prender el LED azul, luego el verde y ahora va a empezar a parpadear. Ahorita que está parpadeando, está buscando audio. Bueno, ahorita que voy a hacer ruido o ahorita que estoy hablando, ya empezó a grabar video. Este LED no se ve. Este LED lo cubre la tapa que viene incluida. Esta tapa se pone aquí y listo. El lente va a estar cubierto por la tapa, nos va a estar grabando y cuando se le acabe la pila o se va a apagar o y va a guardar el video que ustedes tomaron. Ok, ahora pasemos al modo grabación normal. Ustedes van a mover el switch ahora del otro lado hacia acá y van a prender la cámara. Cuando esté prendida le dan dos clics, 1, 2, y va a empezar a parpadear. Ahorita está grabando video de forma normal ya que ustedes se lo indicaron. Para guardar el video lo que tienen que hacer es dejar presionado el botón con el que prendieron y listo, el video se guarda automáticamente. Si la cámara se llega a trabar por cualquier cosa, con el botón de medio ustedes la apagan. Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo, como vieron. Estos orificios son para que ustedes le pongan tornillos y la fijen a alguna pared. Entonces ustedes nada más van a tomar la tapa y la van a poner, ya que entra a presión y la pueden sacar fácilmente. Y bueno, esto fue todo con el conmutador espía que soporta memorias micro SD de hasta 32 GB. Gracias.